Es el primer taller específico que hacemos de la línea 3 del proyecto Nexos, que es la producción de materiales educativos. Y bueno, es el primer encuentro introductorio que vamos a tener un poco para definir cómo se van a realizar estos materiales, cuáles son los ejes de trabajo, las características que van a definir este material. Es un taller que lo hemos organizado junto con desde las tres áreas que estamos participando en esta línea de trabajo, que es el área de tecnología educativa, los chicos del editorial y bueno, el área de secretaría académica y vinculación. Particularmente lo que se va a abordar es las características de estos materiales, la parte legal de la elaboración de estos materiales, de los usos de imágenes, de los usos de los distintos recursos que van a tener estos materiales educativos. Bueno, y desde tecnología educativa y el área de vinculación, abordar cuál va a ser el eje teórico que nos va como a guiar, ¿no? A qué nos referimos cuando hablamos de materiales educativos, particularmente cuando nos referimos a secuencias didácticas, porque estos materiales van a ser secuencias didácticas acerca de temas que los profes han elegido de las disciplinas básicas para abordar en los últimos años de secundaria y primeros años de la universidad. Nos decías que es un taller introductorio, luego ¿cómo sigue el trabajo para la elaboración ya de cada uno de los proyectos? En realidad, desde las tres áreas que te mencioné, vamos a hacer un acompañamiento durante este programa. Tiene un año de trabajo que ha comenzado en octubre y vamos a hacer un acompañamiento en la producción de materiales. El trabajo fuerte, bueno, hoy es el primer taller, pero el trabajo fuerte se va a hacer desde febrero, marzo hasta julio, que ellos deberían entregarse el material terminado para que la gente de la editorial pueda empezar a trabajar en la elaboración de los materiales. Vemos que es muy buena la participación, hay muchos docentes presentes. Sí, hay por suerte participación de las cinco facultades, hay equipos en las cinco facultades y tenemos un total más de 20 equipos que van a participar, o sea, habría más de 20 materiales que se van a elaborar.